27 accidentes el fin de semana, se elaboraron un total de 186 infracciones, asimismo se detuvieron 26 vehículos para accidente, 4 por infracción y 4 por ebriedad, dando un total de 34 vehículos. Asimismo, los daños materiales ascienden a 338.300 pesos. Se registraron un total de 15 personas lesionadas. Se detuvieron una persona por accidente, por ebriedad, y una persona detenida por accidente y ebriedad. Es lo que tuvimos el fin de semana.